Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de Los Sims 4 Más Allá de la Luna. Annika aquí está durmiendo muy plácidamente, pero ya es hora de que se levante. Ella ha estado durmiendo toda la mañana, pues anoche se trasnochó y pues bueno, como pudieron ver en el pequeño machinima que hice allí, su mamá la encontró muy asustada en medio del bosque y pues ella ha estado descansando acá mientras su mamá pues está trabajando en su huerta. Pero ya vamos a levantarla, creo que ya es suficiente, además que tiene hambre, pero Zenesha está muy preocupada porque Radulfur no aparece. Él no ha regresado a casa desde que se fue a buscar qué era lo que había en el bosque. No se sabe nada de él y pues ella no tiene cómo comunicarse. Dios mío. Dice, miedo a la oscuridad. En la vasta nada de la oscuridad, la noche está plagada de misterios, intrigas y miedos. Y dice, una sensación angustiosa se cierne sobre Annika en el momento en el que descubre algo nuevo de su persona. Un miedo que antes no existía comienza a crecer con la capacidad de paralizar a Annika en cualquier momento. Todas estas emociones Annika las tiene porque no se siente bien por todo lo que pasó anoche. Ella experimentó algo que nunca en su vida lo había sentido, aunque ya no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Ella solamente recuerda cuando observaba la gigante y brillante luna llena, pero nada más. No recuerda nada de allí y pues se siente la verdad cansada, exhausta, su cuerpo está adolorido, pero ella no entiende muy bien, así que vamos a venir aquí a preguntarle a su mamá lo que en realidad pasó, porque ella sí sabe que ella salió esa noche a ver qué era lo que pasaba con la luna llena, ese misterio que su mamá pues le contaba y pues resultó siendo cierto, pero ya no recuerda nada. Así que vamos a preguntarle a Zenesha sobre eso. Annika le pregunta a su mamá qué fue lo que pasó anoche y en dónde estaba su papá. Y pues su mamá le dice que, bueno, ya es momento de que ella sepa la verdad. Y Annika le dice, ¿cuál verdad? ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Zenesha le dice que pues la verdad que ella ha estado ocultando todo ese tiempo o ellos es que ellos son hombres lobos, que es una historia difícil de creer porque los hombres lobos vienen como de las leyendas, de los mitos, de historias fantásticas, pero la realidad es esa. Y que pues ella ayer cuando salió y tuvo contacto con la luna llena se convirtió en una mujer lobo y ellos escucharon el aullido de Annika. De inmediato lo reconocieron desde la lejanía. Desde que ella nació pues ellos nunca han salido fuera del bosque. Y esa es la razón por la que ellos pues siempre se han ocultado de alguna manera. Y que ayer cuando ellos la estaban buscando, pues Radulfur fue a ver algo que le pareció muy extraño que sintió por ahí y se separó de Zenesha para ir a ver, pero desde ahí ella no sabe nada más qué fue lo que pasó. Pues ella está muy preocupada por él. Annika le pregunta a ella, pero ¿por qué no vamos a buscar a papá? ¿Por qué no vamos a ver dónde está? ¿Qué tal que le haya pasado algo malo? Zenesha le dice que no, que ellos no pueden ir a buscar a su papá porque es demasiado peligroso, que él sabrá cómo salir de allá, él va a encontrar la solución, que solo tienen que ser pacientes y esperar. Pero también le pregunta a Zenesha que por qué no se sorprende de lo que le acaba de contar.
Y pues ella le dice que ella ya sabía todo, lo leyó en el viejo diario de ella. Que perdón, pero que pues ella lo encontró casualmente y allí se enteró de todo. Y Zenisha le dice que no se preocupe ya por eso, que de alguna manera ella en algún momento se iba a enterar y que pues ya lo saben ahora. Y pues es momento de que se unan para poder ver si algo pasa con Radulfer. Annika ya tiene muchas ganas de ir al baño. Además necesita un baño, la pobre. Así que vamos a usarlo y nos vamos a dar una ducha reflexiva. Porque ella tiene que pensar todo esto. Ella en algún momento creyó que todo eso que había leído en el diario de su mamá no era cierto. Y que pues eran solamente cuentos fantasiosos. Pero algo le decía que sí era verdad por todo lo que ella detallaba allí. Todo salió cierto, aunque ella pues ya lo sabía. Todavía se siente triste por eso y además muy preocupada por su papá. Zenisha aquí le va a preparar la cena a Annika porque debe estar hambrienta. Aunque ella también se siente muy preocupada por Radulfer, ella cree que todo va a salir bien porque Radulfer siempre encuentra una solución. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Annika, ¿qué está haciendo? ¿Va a dormir? Oh, bueno, la pobre sigue muy cansada, la verdad. Ya se dio el baño, pero bueno, vamos a esperar a que su mamá haga la cena y pues que coma. Y ya son las 5 de la tarde y Radulfer aún no llega a la casa. Zenisha piensa que ella no quiere pensar nada malo, pero de pronto se le atravesó algún asunto o algo, no sé. Pero es muy raro porque todos los estaban buscando con mucha preocupación y desespero a Annika. Y que él no se haya reportado para saber si ella está bien o no, pues es raro. Radulfer no es así. Pero ella está tratando de ser positiva y tener paciencia. Annika aún está procesando todo lo que pues vivió anoche, aunque no recuerda nada, absolutamente nada. Pero pues ella no tiene ahorita como mucha cabeza para pensar en eso, sino que quiere que su papá regrese pronto. Bueno, la pobre creo que ya comió, ¿no? No ha comido, ni siquiera tiene apetito. Pero bueno, ahora sí. Bueno, ahora que pues Annika tiene al lado a su mamá, ya están un poco más tranquilas, entre comillas, pues ella le está diciendo que pues le cuente más sobre eso de los hombres lobos y todo eso, porque se han ocultado todo este tiempo. Zenisha pues la verdad lo piensa porque ella no quiere pues contar muchos detalles de todo lo que son ellos. Creo que es mucha información para que Annika procese así tan pronto. Y Zenisha pues simplemente le dice que no se preocupe, que ella va a ir conociendo todo con más detalle pronto. Bueno, ya Annika terminó de comer. Ella pues no le va a insistir más a su mamá sobre eso. Cree que su mamá también se encuentra muy pues preocupada y no quiere estresarla preguntándole cosas y todo eso. Así que más bien puedes llevar a Annika que se vaya a dormir, porque de verdad está muy cansada la pobre. No ha dormido muy bien y además todo ese efecto de lobo pues le quitó muchas energías, la verdad, pero bueno. Y Radulfer aún no llega, pero esperemos que llegue esta noche, tal vez. ¿Dónde está Zenisha? Nos estaba dando un baño, pero ya. Vamos a dormir, aunque pues Zenisha no se va a dormir muy tranquila, que digamos. Ella espera que su esposo regrese esta noche y que pues ya se vaya toda esa preocupación y todos estén unidos en su casa y seguros. Annika se acaba de levantar y no se levantó muy bien, que digamos. Ha estado muy estresada y pues ya tiene dolores y todo eso por el estrés. Pero bueno. ¡Oh!
Creo que Zeneisha estaba llorando, la escuché llorar. Aquí Annika viene a ver cómo está. Su mamá a preguntarle. No se vaya. Ella va a ir a hacer té. Venga aquí. Vamos a traerla aquí. Y Annika que venga también aquí. Porque creo que Annika debe entregarle algo a su mamá. Vamos a regresarle su diario. Porque ya pues... Annika ya sabe la verdad, su mamá ya se la contó. Así que lo correcto es regresar el diario. Y pues Zeneisha le agradece muchísimo que se lo haya regresado. Aunque ya no, pues lo estuvo ocultando y nunca pensó que Annika fuera a encontrar ese diario. Pero lo hizo. Pero bueno, ya se sabe toda la verdad. Así que continuemos. Es temprano todavía, así que vamos a ayudarle a su mamá con el jardín aquí. Vamos a quitar los hierbajos y a regar todo esto. ¡Oh! Creo que esto ya está infestado de bichos, pero bueno. Quitar hierbajos de la zona, no le voy a decir a ella que rociar pesticida. Ellas tienen que seguir trabajando. Uy, está haciendo una mañana muy bonita, aunque estamos en otoño. Pues el clima la verdad ha estado muy bonito estos días. Annika trabaja aquí con su mamá, pero la verdad está extrañando mucho a su papá. Y la verdad, ella siente que debe de ir a buscarlo, pero su mamá no está de acuerdo. Obviamente, Zeneisha no la va a dejar ir porque sería un gran peligro el que correría. Pues ella prefiere estar aquí y esperar. Me encanta cómo las gallinas salen corriendo, miren. Me parece muy graciosito como lo hacen, pero bueno. Vamos a decirle... está muy enfadada. Porque dice necesidad de hibernar por temperamentos licántropos. Annika quiere acurrucarse y dormir durante horas. Si no, se pondrá un poco cascarrabias. Después de haberse convertido por primera vez en una mujer lobo, ella pues está experimentando otro tipo de emociones y otras cosas extrañas que ella antes no sentía, y pues todo esto se ha despertado por lo mismo. Pero bueno, la gallinita se puso a dormir, Polly y Roy acá, pero bueno, menos mal, están bien. ¿Y en dónde estarán los conejitos? No sé, creo que no están por ahí. Pero bueno, ¿dónde está Zeneisha? Zeneisha está acá comiendo algo. ¡Oh! Y ella tiene hambre. Vamos a coger las sobras. Bueno, la mamá de Annika no ha cocinado nada más, así que vamos a... Solamente hay fideos. Fideos con pollo y fideos con picadillo de cerdo. Creo que vamos a comer esto que está pronto a dañarse. Zeneisha continúa muy triste y preocupada. Y acá se va a poner a llorar la pobre. Ella la verdad extraña muchísimo a Radulfer. Y ella no quiere que Annika se dé cuenta lo preocupada que está. Pero de verdad que ella siente que algo malo sí le pasó a Radulfer. Mientras tanto aquí Annika pues está terminando de comer. Ella la verdad sí está pensando en ir a buscar a su papá, pero no sabe cómo hacerlo para que su mamá no se entere. Además que ya se ha escapado una vez, hacerlo una segunda vez pues sería muy riesgoso, porque ya no quiere pues dañar la confianza ahora que tiene con su mamá. Es consciente que si sus papás la han protegido todo este tiempo es por algo. Así que ella lo piensa por esa parte, porque no quiere que su mamá esté más preocupada. No solamente sería la preocupación de Radulfer, sino también la de Annika. Así que ella no quiere tampoco dejar a su mamá sola por esa parte. Y el viejo radio de su papá se ha dañado. No sé qué fue lo que pasó, pero Annika va a intentar aquí arreglarlo porque sabe que ese es el objeto favorito de su papá y ella quiere que esté bien para cuando él regrese. Zeneisha se está acá desahogando un poco con sus plantas. No tiene a quien más expresarle lo que siente. Ella quiere mostrarse fuerte para Annika y ser positiva, obviamente. Ya terminó de reparar el radio de su papá y creo que suena muy bien ahora. Vamos a ponerlo. Creo que sí suena bien. La emisora favorita de su papá es la de
tertulias. Y creo que lo vamos a dejar así porque esto lo hace recordar a su papá. Vamos a sentarnos acá junto al fuego y Anika recuerda, la verdad, mucho a su papá con esa emisora y todo lo que él ha hecho por ella. Realmente ella nunca se dio cuenta de eso. Ella sabe lo importante que es el trabajo que hace su papá. Así que ella está acá tratando de ayudarle mientras él regresa. Y su mamá vino acá a ver qué es lo que hace. Y pues también es una forma como de disipar un poco lo que está pasando, las preocupaciones y todo eso. Pero estando acá en el lugar de trabajo de él hace que ella lo recuerde mucho, mucho más. Pero bueno, a ver, Zeneisha, vamos a... ¡Oh, miren! Acá está Cookie. Voy a decirle a Zeneisha que venga a charlar con Cookie y Polly también, animar a contar los huevos antes de la apuesta. La nevera está dañada y pues eso sí no es capaz de arreglar Anika. Eso sí lo hace su papá. Y pues, la verdad, todas esas cosas así, por simples que parezcan, de verdad es que extrañan demasiado a Radulfo. Y Zeneisha no sabe qué hacer, la verdad. Vamos a cocinar mientras tanto. Oh, a ver. No, ¿para dónde va? No. Vamos a venir acá. ¿Será que no podemos hacer nada? A ver, aquí vamos a servir la cena. Hagamos otra cosa. Albóndigas de tamales. Hagamos eso. Zeneisha piensa en qué va a hacer para encontrar a Radulfo. Ya esto no es normal que él esté tanto tiempo afuera sin haberse comunicado con ella. No hay ninguna señal de él. Él se trata de comunicar de alguna forma con Zeneisha, pero esta vez no. La verdad, ella sí piensa que algo malo le pasó. Ella también está pensando en ir a buscar a Radulfo, pero no quiere dejar a Anika sola, porque sola aquí en la casa, pues uno nunca sabe. El peligro también puede llegar a casa. Pero bueno, vamos a comer. ¿Dónde está Anika? Ah, se está dando una ducha. Ella la verdad está pensando mucho en eso, porque está en un dilema. Las dos están en un dilema. No se quieren dejar la una a la otra porque todas dos se necesitan para protegerse en estos momentos. Aunque Anika no lo entiende bien cuál es el peligro y de qué se protegen. Pero Zeneisha sí lo sabe muy bien. Como siempre, acá Anika se va a poner a escribir en su diario, a reflejar todos sus pensamientos que ella tiene allí. Esto a ella le ayuda a sentirse mejor y ella espera con todo su corazón de que su papá esté bien. Ella se siente culpable que por ella su papá no está en casa y algo le ha pasado por ella irse a buscar algo que nunca debió ir a curiosear. Ella quería saber la verdad, pero todo lo que ocasionó fue un caos. Creo que ya mandaré a Anika a dormir porque ya para ellas el día ha terminado, ya se está oscureciendo, ya se oscureció creo, y pues es mejor que estén en casa, así que desahogarse llorando. Deberíamos de acá de relajarnos un poco antes de ir a dormir. Y una cosa que quiero ver aquí es sobre esto de las facultades licántropas. Dice, adquiere nuevas facultades o consulta las acciones necesarias para desbloquear facultades latentes. Está esto de empatía licántropa, epifanía lunar, amenaza licántropa, instrucción licántropa, diplomacia licántropa y transformación dominada. Creo que esto ya lo obtuvimos con lo que pasó ayer. Así que tenemos que seguir logrando cosas. Buscadora, aseo personal. Creo que podríamos darle esto. Desentierra tesoros y objetos perdidos. Bajo los pies de Anika hay un montón de objetos perdidos con la opción buscar. En el suelo podrá sacar tesoros ocultos bajo la tierra con sus propias manos. ¿A quién importa lo que piense la gente del barrio? Bueno, voy a tomar esto.
Y bueno, ya iremos viendo cómo funciona bien esto. Creo que se asemeja un poco a lo de los hechiceros, algo así. Así que vamos a tomar eso. Vamos entonces ahora sí a dormir porque ella ya se siente cansada y esperemos que mañana sea un buen día y tenga buenas noticias. Yo voy a dejar el episodio hasta aquí. Espero que les haya gustado muchísimo y si fue así le puedan dar like y también suscribirse. Apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también puedan activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los videos que esté subiendo a mi canal. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en uno próximo. Chao, susu.